Buenos días con todos. Solamente está Diana y Mejía. ¿Qué le pasa a los compañeros que no se conectan? Indíquenle a los compañeros que se conecten con el código. Pueden que se hayan registrado en un código diferente. Ahí están ingresando. Ya tenemos para el día, ¿ok? Vamos a playa. ¿Sí van a abrir la tarde? Cerrado. Varadero lo van a... Hasta las 3 de la tarde, Varadero. Yo quisiera ir a Esmeralda. A si... ¿Quieres conseguirte un negro? ¿Para qué? Negro, si quieres. Nada más de los riñones, Maurito. Ya, bueno, este es el código con el cual se tienen que incorporar. Ya está actualizado. Había, me acuerdo que había un pequeño inconveniente con los códigos. Parecen que estaban confundidos los del paralelo A con los del paralelo B, pero ya está actualizado. Entonces, para que cuando vayan a registrarse, antes de cada sesión, si no se acuerdan el código, lo tienen anotado, se lo ha confundido, se les extravían, tranquilamente ingresan al Edmodo. Y aquí en el modo ustedes van, siempre lo van a ver aquí en el muro, y ahí les dice el día, el código y la clave de acceso para que puedan ingresar. ¿Ya? Ya también encuentran ustedes dentro de la página del Edmodo, encuentran disponible el material que hemos visto hasta la sesión anterior, ya está todo cargado en la web, también está registrado el taller. He tratado de ponerlo lo más detallado posible, qué es lo que tienen que hacer el taller. Aquí estos son los aspectos que tienen que conversar acerca del taller. Recuerden que tienen que hacer una sesión para poder registrar su participación dentro del taller, y eso lo tienen que evidenciar en el archivito de Word, donde van a poner el minuto en el que ustedes están participando. Van, el plazo para entregar esto es hasta el día viernes, hasta las 11:59 de la noche. Pasada esa hora ya se entiende como entrega tardía, y las entregas tardías se califican sobre el 50% de la calificación. No es que tienen 5, sino que se califica sobre el 50%. Ya, eso, y ahí ya están llegando los compañeros. Acá. Todos. Así también ya está cargada la tarea. Ustedes aquí tienen el detalle de la tarea, lo que van los conceptos claves que ya hemos conversado. Todos estos puntos. Ya parece que están la mayoría. Creo que ya estamos todos. También los videos están cargados. Ya, estos, recuerden que aquí dice esta fecha, es por lo que habíamos conversado sesiones anteriores de cómo va a estar distribuido cada una de las sesiones de clase.
Vamos a ver. Entonces estamos, y aquí ya tienen todos los videos cargados, y los videos de hoy corresponden a la sesión del 30, de acuerdo a lo que habíamos conversado sesiones anteriores, ¿no? Bueno, ya vamos a proceder con la asistencia, entonces estén atentos a la lista que ya voy a proceder a tomar. Déjenme pasar eso, abro el archivo. Eso en el paralelo A, ¿no? Siempre me confundo. Ya, si es que eso en el paralelo A. Bueno, vamos a compartir esto. Listo. Bueno, atención a la lista, por favor. Estamos hoy día. Melanie presente. Jaime Alvario. Presente. Anderson Astudillo. Presente. Steven Briones. Steven. ¿Dónde está? Presente, Cali. Mi celular. Pásame. Profesor, no logro escucharle. No se le escucha, licenciado. Economista. Economista, muy buenas. A ver, voy a volver a tomar la asistencia, ¿ya? Ok, disculpe. Voy a volver a tomar la asistencia. Entonces vamos. Melanie Álvarez. Presente. ¿Ya? Jaime Alvario. Presente. Anderson Astudillo. Anderson. Presente. ¿Ya? Presente. Steven Briones. Presente. Diana Cali. Presente. Nicole Carranza. Nicole Carranza. Alex Cepeda. Presente. Yirina Chávez. Yirina Chávez. Biker Checker. Vanessa Consuegra. Vanessa. Presente. Presente. Marlon Conza. Presente. Desire Desiderio. Presente. Ya aprendí el trabalengua. Ya no me enredo. Marlon Domínguez. Presente. Paula Estupiñán. Presente. No está ingresando. Presente. Carranza Vergara, presente. Profesor, no se le escucha. Yo no se le escucha, economista. Ahí me escuchan. Gutiérrez, presente. Sí, ahí lo escuchamos, economista. A ver, estamos por Brian. Brian Flores. Brian Flores, no está. María Gutiérrez. Presente. Ahora sí. Nayeli José. Presente. Isabel. Presente. Larriate, presente. Alison Lema. Presente. Juana Maiza. Presente. Luis Mejía.
Presente. Jordan Molina. Presente. María Muñoz. Presente. Ángel Novoa. Presente. Presente. ¿Qué pasó ahí? Presente. ¿Está dormido? ¿Lo están levantando? No, no, profe. Abraham Parrales. Presente. Presente, ok. Pérez. Duberly Pérez. Ámbar Ramírez. Presente. José Reyes. José Reyes. Bueno. Fergie Robles. Presente. John Rodríguez. Economista, John Rodríguez dijo, puso presente en el chat. A ver, ¿qué tiene problemas de audio? Sí, creo que sí. A ver. Ah, ya, listo. John Rodríguez. Ya, ya está cargado. Britney Solís. Presente. Irlanda Tavares. Karen Tiñe. Presente. Mariela Vargas. Presente. Caterine Villamar. Presente. Fátima Almeida. Presente. Nereida Segura. Ya listo, estamos. Fátima, ¿averiguaste si Nereida? Profe Carranza. Carranza. Ajá, es que entré tardecito. No encontraba su link. Ah, ya. Listo. Presente. Mamá, toma. Fátima, una pregunta. ¿Averiguó si Nereida está activa o está retirada? ¿Qué le dijeron? Ella sí está activa, pero dice que esta semana tiene problemas de conexión, por eso no se ha podido conectar a la clase, pero de ahí la próxima semana tal vez ya esté con nosotros. Ah, porque miren que ya vamos por la tarea 3 y por el taller, ya van creo que un taller. La próxima semana después va a tener, dígale que se ponga a hacer las asignaciones. Dígale que se pongan a hacer las asignaciones porque si no van a perder la nota. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la materia. Lo que estábamos trabajando es mi abrir los archivitos. Ya estamos aquí nosotros. Déjenme poner esto por acá abajo para que esta no es. Ahí. ¿Dónde está el archivito? Este de aquí lo cierro. Ingeniero, ¿por qué está con el link del día viernes? ¿Cómo? ¿Por qué está con el link del día viernes? ¿Ingresé con el link del día viernes? Sí. Ah, es porque la verdad no me di cuenta. Sí, economista, por eso estaba ahí en otra llamada. Bueno, no importa. La verdad no me di cuenta. Sí, está bien, está bien. Gracias por hacerme ver esa pequeña novedad. A ver, déjenme cerrar esto, que tengo un poco de archivos abiertos. Ya, la asistencia, eso sí, ya mismo les tomo. Ya, como les mencionaba, antes de ir a la clase... Como les mencionaba, ya ustedes son el paralelo A. Voy a compartir. Economista, ¿sí? Yo le quiero comentar algo sobre el video. Sí, dime. Es que mire,
Yo, o sea, no sé si usted ya subió la asignación para el video. Sí, justamente sobre eso les iba a comentar. Ah, ya, perfecto. Ya, pues posterior a eso, entonces, ahí para conversar, ¿ya? Ya, ya miren. Como les decía, ustedes ya ahorita pueden encontrar los códigos, ya están actualizados, porque me acuerdo que había una confusión ahí, parece que lo del A estaba en el B y viceversa, entonces ya están de acuerdo a los códigos que corresponden. Estos son los códigos con los que vamos a entrar cada día, ¿no? Aquí ya está cargada la asignación, como les había indicado en sesiones anteriores, la fecha tope de entrega es el día viernes, terminado el día, es decir, hasta las 11:59, aquí pueden ver, 30 de octubre, las 11:59 es la fecha límite. El sistema sí les va a permitir entregas tardías, o sea, si por algún motivo pasó alguna novedad, pueden subirlo, no pierden la nota, pero sí hay una bonificación para los que entregan dentro de la fecha, ¿no? Se les califica sobre el 100%, a los que entreguen pasado esa fecha, se les va a calificar. No pierden el derecho a recibir la nota, pero se les recibe sobre el 50% de la calificación, ¿ya? Esto de aquí, acuérdense que el sistema lo registra automáticamente, a mí me dice, ¿entregó en fecha o entregó atrasado, ¿no? Entonces, en función de eso, ya es la condición y eso automáticamente pone el sistema. Aquí, el producto a entregar es un archivo en Word de los temas propuestos. Estos temas propuestos los van a tener un solo producto por curso, es decir, que entre todos van a contestar estos elementos, y estos elementos que están contestando, ustedes lo van a traslucir o lo van a traspasar a un archivo en Word. Este archivo de Word es el mismo archivo para todos, solamente que todos lo tienen que subir en la asignación del taller para que todos tengan registrada su nota, ¿sí? Esa es la única novedad. O sea, no es que van a subir un archivo por todo el curso, no, todos van a subir su archivo. El que no sube su archivo, lastimosamente, así ya está en el video, o lo entrega tarde, tiene este porcentaje de la nota, ¿sí? Entonces, a eso estén atentos, por favor, con respecto a los talleres. Y recuerden que tienen que poner en el video, en el cual ustedes tienen que cargar, tienen que enviarme el video, no me lo van a enviar el día viernes en la tarde, porque eso les va a restar a ustedes tiempo para poder identificar en qué parte está. Entonces, procuren enviármelo más tarde mañana. Entonces yo lo cargo y ustedes tengan un día para poder revisar por cualquier imprevisto y puedan disfrutar del feriado sin ningún contratiempo. Recuerden que el día lunes y martes son feriados, entonces esos días no nos vamos a ver. Eso con respecto a esta partecita. De ahí también ya está cargada la tarea 3, que en esta tarea también el producto que van a entregar es un archivito en Word, donde van a hacer, esto sí es individual, ¿no? Aquí ustedes tienen que poner de acuerdo al contenido de cada uno. Ya veo que hay dos personas ya han entregado la tarea. También ya están cargados los videos de las sesiones de las clases. Ya les dije que esta sesión corresponde. Ah, ya, por eso es que me preguntaban por qué está, porque esta sesión corresponde a la del día viernes. Por eso está registrada con esa sesión. ¿Ya? Economista. Dígame. Bueno, antes que continúe con las otras instrucciones, ¿no? Yo le quiero comentar sobre el video. Mira, lo que pasa es que algunas personas, bueno, algunos de mis compañeros trabajan, todas esas cosas, toda esa situación, y es como un poco complicado ponerse de acuerdo para hacer video. Pero entonces, si hubo la propuesta de alguna compañera de que podremos hacer el video el día viernes, pero en la hora que no tenemos clase con usted. Ni problema. Entonces, sí, o sea, yo le comento esto porque escuché que usted dijo que no le enviemos el día viernes en la tarde porque sería muy poco tiempo, etcétera. No, entonces, mira. Pero es el único día en el cual nosotros vamos a disponer para hacer el video. No, entonces, por eso justamente si tú ves el video, está disponible hasta las 11:59 de la noche. Entonces ustedes lo hacen el día viernes dentro del horario. No tengo ningún problema y justamente con esa es la finalidad. Ahí lo que les sugiero es que apenas lo tengan, me lo pasen. ¿Sí? Claro, eso ya corresponde a mí. Y, o sea, yo apenas
lo tengas y lo compartes, pero en este caso pido que usted se mantenga un poco pendiente para que sí. Suba el video a YouTube y obtener el link para poder adjuntarlo en el deber. Ajá. Inclusive lo que podría hacer, inclusive con esto les puedo aumentar el tiempo, ¿ya? Mejor, sí, sería una muy buena ayuda. Voy a hacer eso para que, por cualquier imprevisto, nadie está exento. Entonces, ahorita mismo voy a hacer eso, les voy a poner hasta el día sábado, ¿les parece bien? Hasta el día sábado, hasta la... Sí, o sea, el día sábado, lo que pasa es que el video lo vamos a hacer el día viernes, o sea, sí o sí. Entonces, ya. yo se lo envío y ahí ya estaremos atentos a que usted lo suba para obtener el link, ¿no? Entonces, miren, ahorita les acabé de extender el plazo hasta el día sábado, ¿ya? Entonces, para que... Perfecto, muchas gracias. Por cualquier imprevisto que nadie esté exento, ¿ya? Claro, ya, perfecto, gracias. Disponible, aquí pueden ver, esta es la tarea, aquí está. ¿Sí ven? 31 de octubre, ya ves. A las 11:59, o sea, ya les tiene un poquito más de holgura por cualquier imprevisto que pueda pasar, que nadie está exento, ¿ya? Perfecto, economista, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? No hay inquietudes. Bueno, no. Ahí en el video ya les digo, pueden hacer dos videos, no hay problema, ¿sí? No hay ningún problema si hacen dos videos o dos sesiones, no tengo ningún problema con eso. Ya, eso es con respecto al material. Ahora vamos con la clase. Ya nosotros habíamos visto. Aquí. Estábamos viendo la unidad 1.2. Si alcanzan a ver todos el PowerPoint, confírmenme, por favor. ¿Alcanzan a ver el PowerPoint? Sí, economista. Ya, perfecto. Sí. Listo. Entonces vamos ya a continuar. Ya hemos visto un poco esta unidad. Vamos a terminar estas sesiones hoy día. El objetivo, ya sabemos, los temas es analizar y revisar el objetivo histórico de las cuentas nacionales. Ya vimos eso. El análisis de los problemas de las cuentas nacionales. En parte ya hemos visto eso, y nos falta de ver el ejercicio de aplicación sobre las cuentas nacionales, que es el objeto de estas sesiones. El objetivo es identificar el tipo de transacciones que sirven para la construcción de los modelos de las cuentas nacionales. Libro guía es el libro de Dorrush. También cualquier otro material relacionado al tema, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo los métodos para el cálculo del Producto Nacional. Cuando hablamos del Producto Nacional nos referimos al PIB. Recuerden que nosotros mencionábamos que hay una condición que se debe de cumplir, sí o sí se cumple esta condición, que es el producto es igual al gasto o es igual al ingreso. O sea, por cualquiera de estos tres medios nosotros vamos a poder determinar o encontrar el valor del PIB. Para el método del producto, conocido también por el flujo de la producción, este método consiste en determinar la sumatoria de los bienes finales o lo podemos hacer por medio de la sumatoria de los valores agregados de cada sector. Entonces, aquí se analizan, perdón, cada sector productivo se lo analiza por separado y se determina cuánto es lo que este sector va a generar en producción. Ahí tenemos el método que es el flujo del ingreso. Esta es otra metodología que trabajamos. Y el método del flujo del gasto. Esto se debe porque lo que se produce en la nación, lo que produce, es igual a lo que gasta, es igual al ingreso que se recibe. Entonces, estos son los tres rubros con los cuales vamos a trabajar. Ya. Entonces vamos con los sectores básicos de la economía. Para poder identificar qué es lo que corresponde a cada componente del PIB, tenemos que saber identificar
cómo está estructurado un sector productivo en particular. Entonces, lo vemos o está clasificado por tres grupos. Primero, que se llama el sector primario. Este sector primario abarca todo lo que es la parte agrícola, o dicho de otra manera, todo lo aquello que se obtiene directamente de la naturaleza, que se toma directamente del entorno natural, ¿no? Que no sufre mayor proceso de transformación o tiene un proceso de transformación muy mínimo. Por ejemplo, tenemos el uso del suelo para la agricultura, el uso de los recursos minerales, como el petróleo, entre otros. Ahí tenemos también el sector industrial o sector secundario. Este sector industrial o sector secundario lo que hace o lo que va a realizar es transformar los productos obtenidos del sector primario para convertirlo en un bien diferente o un bien con valor agregado. Por ejemplo, en el bien primario podrían tener los duraznos, el sector secundario toma los duraznos del sector primario y los enlata y vende un nuevo producto que es el durazno enlata. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo que es prácticamente relacionado a la producción de bienes, exclusivamente lo que son bienes. Ahí tenemos al sector terciario. Este sector lo que hace es toma los bienes que se produjeron en el sector secundario, se refiere únicamente a los servicios que presta, por ejemplo, el Estado, a través de los seguros, el sector bancario, el sector médico, entre otros tipos de servicios. O sea, está relacionado a lo que es la parte de servicios. Ahora vamos a ver esta pregunta, a ver quién la puede contestar. Alzando la mano, sin temor a equivocarse. ¿Se puede calcular el producto de una nación en términos físicos sumando bienes y servicios producidos en el sector agrícola e industrial? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién me podría dar un argumento? A ver, vamos a hacer de dos clases. A ver, dime. Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque no solo... O sea, la agrícola e industrial representan la producción de un país. O sea, existen muchos otros sectores. Ya. En lo cual, macroeconómicamente, no sé, en este caso, si queremos calcular el PIB, se tiene que tomar como que la producción total de un país, ¿no? O sea, no sé. O sea, no sé si está en lo correcto, ¿no? Pero es lo que, quizás lo que se me viene en mente, lo que hemos hablado, que quizás estoy equivocado. ¿No? Ya. Bien tu participación. A ver, me gustaría escucharle a Nayeli. Nayeli José. Dígame. ¿Usted qué nos puede contestar respecto a esta pregunta? ¿Se puede calcular el producto de una nación en términos físicos cuando bienes y servicios producidos por el sector agrícola? Servicios, obviamente, ¿no? La verdad no sé. ¿Ya? Vamos a ver quién era una cosa. A ver, Lizeth Maiza. Ayúdele a Nayeli. ¿Qué nos puede usted decir? Dígame, profe. ¿Se puede calcular el producto de una nación en términos físicos sumando bienes y servicios producidos por el sector agrícola e industrial? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo pienso que no. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque dicen, a ver... ¿Por qué? Con confianza, no tengan... Si se equivoca, no se asuste, que no es lección. Es... simplemente parte del proceso de enseñanza. No es lección y tampoco le voy a bajar puntos. Yo puedo participar. A ver, Parral. Oh. A ver, Parral, tienes la palabra. Ya. Yo pienso que... Sí, así sé que me equivoqué. O sea, yo pienso que sí porque forma parte de la nación en la cual se va a evaluar la cantidad de productos o ingresos que ingresó al país.
Entonces, ¿ya? Yo pienso que sí, porque forman parte de esa nación. ¿Ya? Obviamente se va a registrar. ¿Mande? Estamos midiendo la producción nacional y se intenta medir, ¿no? Pues, bueno, vamos, válida tu participación. Quisiera escuchar otra opinión. A ver, vamos con Molina Jordan. ¿Se encuentra Molina? A ver, sí, dígame. ¿Qué nos puedes contestar tú respecto a esta pregunta? ¿Se puede o no se puede calcular el producto de una nación en términos físicos? ¿Sí o no? Yo pienso que sí. Creo, no sé tampoco bien ya. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, porque se puede calcular así sumando los bienes y servicios que produce el sector agrícola, ya que aporta mucho, y el industrial también. ¿Ya? Creo, no sé. Ajá. Es mi humilde opinión. ¿Ya? También pienso lo mismo. ¿Ya? Ya. Tienen que estar un poquito más atentos a las clases. A ver, María Reyes les va a decir la respuesta. María Reyes. ¿Puede activar el micrófono, por favor? María Muñoz Reyes. ¿Se quedó dormida? Sí, ingeniero. ¿Qué dice allí? ¿Se puede o no se puede? Léale. No se puede. ¿Y por qué no se puede? Léale. Usted léalo. Ya, se realiza en términos monetarios a fin de homogeneizar los cálculos. Entonces, la pregunta es, ¿se puede calcular el Producto Nacional en términos físicos, sumando bienes y servicios producidos por el sector agrícola e industrial? La respuesta es no. No se puede. ¿Por qué? Porque se lo realiza... Porque tiene que realizarse en términos monetarios. ¿Sí? Es lo que yo les decía, de que imagínense ustedes cuando veíamos al comienzo el PIB, tratar de sumar cada uno de los bienes que se produce en la nación a manera individual, eso es una tarea maratónica, de querer sumar cuántos melones, cuántas, solamente legumbres, tenemos quién sabe cuántos tipos de legumbres hay en el mercado, y eso va en los distintos tipos de mercado. Y ahora, querer cuantificar a nivel de productos, eso es una locura. Entonces, la mejor manera de hacerlo es a través de términos monetarios. Entonces ya se saca cuánto vale un producto en relación a otro producto y uno ya puede tener un patrón homogéneo para realizar cálculos. ¿Está claro? Miren que esta pregunta, así son más o menos son las preguntas de exámenes. Yo les hago preguntas en función de los temas que hemos visto. Y para ustedes poder contestar, debieron por lo menos haber leído las diapositivas, ¿sí? Ya igual las diapositivas ustedes las tienen, por lo general yo se las subo el primer día de la semana al Edmodo. Entonces, revisen frecuentemente las publicaciones, ¿ya? Continuamos. Vamos a ver ahora... ¿Cuáles son las condiciones que debe de existir para poder medir el producto de una nación? Entonces, aquí tenemos que deben de cumplirse por lo menos estos tres tipos de condiciones. La que ya habíamos mencionado, de que los valores deben de estar expresados en términos monetarios. ¿Por qué debe estar en términos monetarios? Ya dijimos, porque debe estar homogeneizado su valor. Debe estar calculado en periodos, puede ser periodos cortos, puede ser periodos largos, pero debe haber una fecha de inicio y una fecha de fin para poder medir el producto de una nación. Y debe de existir la sumatoria de bienes y productos finales, es decir, de que debe haber un comienzo y debe haber un fin de los bienes que se han producido dentro de una nación. O sea, debe haber un volumen total, debe haber algo que medir. Estas son las condiciones que se deben de cumplir por lo menos para poder realizar el cálculo del producto de una nación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver, para empezar ya, vamos a ver unos pequeños ejemplos. Bueno, nos quedan 2 minutos. Vamos a aprovechar en la parte teórica. El ejemplo de bienes y fin. Tenemos aquí un ejemplo en el cual
Tenemos actividades por sectores, tenemos tres sectores, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Para cada sector tenemos lo que produce cada uno, ¿no? El sector primario produce 140.000, el secundario 280.000, el terciario 370.000, la sumatoria de esto nos da 790.000. Esto es lo que produce todo el sector como tal. ¿Qué vendrían a ser los 790.000? Estos 790.000, ¿qué es lo que vendrían a ser? Lo que se conoce como el PIB, o la producción bruta total. También, bajo la nomenclatura BBP. Aquí esta fórmula, recuerden que la vamos a utilizar más adelante, que la producción bruta total se la puede obtener mediante el cálculo de los bienes intermedios más los bienes finales. Esto es cuando vamos a trabajar por el método de la producción, ya vamos a ver más adelante eso. Aquí tenemos qué significa BBP, son todos los bienes intermedios más todos los bienes finales que se producen dentro de una nación. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí, nos volvemos a conectar inmediatamente para continuar con otra parte que corresponde al cálculo del producto de una nación. Entonces, ya se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar inmediatamente. Recuerden que voy a tomar lista. Listo.